Recoba. Recoba, recoba, atención. Recoba, recoba. Bien, regresamos a América. No. Señores, empezamos con el partido. Va a empezar el encuentro esperado por todo el país. Un encuentro magnífico. Va a pitar Roldán. Pita el partido en marcha. Arranca Alianza. ¡El centro! La pelota en el horizontal. Ahí saque de arco. Vamos a ver. Así es, Daniela. Partidazo entonces. Ya están jugando Mónaco contra Alianza Callao. El marcador recién va 0-0. Primeros segundos de este último partido el día de hoy. Entonces, solamente uno clasificará a la siguiente etapa. Eso es novedad, Roger. Gracias, Daniel. Saque de arco. Vamos a ver. Ahora sale la línea central de Alianza con Joaquín. Viene Joaquín. Sigue Joaquín. Sale Fran a la marca. Joaquín contiene el balón. La pisa con la pierna derecha. Quiere pasar. Saca pelota al medio. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡De Mónaco! Cuidado. Lo hizo Joaquín, me parece. Número 20 fue. Pelota larga. Muy bien, Daniela. Se abrió el marcador entonces. Apareció el número 20 del cuadro de Mónaco. La versión peruana de Mbappé. Entonces, para poner las cosas ahora 1-0. Se viene el equipo de Mónaco. Cuidado con Alianza. Tranquilo el arquero. Está jugando el equipo español de Mónaco contra Alianza. Pelota larga. Ah, me había equivocado. Ese es otro Mónaco. Me había confundido con el francés. Daniel, ¿qué pasa, pues, Daniel? No sé qué está pasando, hermano. Creo que está pasando. Dios mío. Cuidado. Muy bien. Claro, me había confundido. Este que juega... Está Erin, creo, sí. Lo que pasa es que esta camiseta es la alterna del Mónaco. Claro, la alterna, exactamente. Del país del Principado, Daniel. Menos un poco de historia, no me he escuchado, hermano. El lateral... Para Alianza. Del Principado, ¿no? El país del Principado. Entonces, ahí estaba el cuadro de Mónaco. Así es. Intentaba Marcelo. Ahí saque de banda, Daniela. Así es. Saque de banda para el Mónaco. Ahí lateral. Está jugando el Mónaco con David Matías. Sí, Mbappé con el jugador Falcao, ¿no? Ahí está, viene Mónaco. Cuidado, le jalaban la alfombra al número 8. Ahí saque de arco. Está la hinchada también del Mónaco, ¿eh? Presente, ¿eh? Sí, David Matías que pateaba errado el balón. Saca rápidamente Mónaco. Marcelo, viene Marcelo, engancha. Buena. Sale Marcelo con mucha calidad. Limpia la jugada, cruza línea central. Se viene con peligro, con todo la marca. El centro que va, el arquero. Bajo el segundo palo, sigue la acción de peligro. El centro, el arquero, al córner. Ahí córner para Mónaco. Muy atento el arquero de Alianza Callao para evitar lo que era el segundo del partido. Entonces, hasta aquí... Correcta actuación del portero. Va a venir el córner con peligro dentro del área. Se acaba Alianza. Por fin llega la alineación correcta. Cuidado, el arquero, perfecto. Ahí saca de arco nuevamente para Alianza. Ahora sí, Daniel, cuando quieras, vamos con las alineaciones. Así es, vamos con las alineaciones del partido. Alianza forma de esta manera. David Chirinos en el arco. Joaquín por la derecha, Hugo por la izquierda, en la mitad de la cancha, Gerson Schulka. Más adelantado, volante por derecha, Torres. Por izquierda, Edwin. Y arriba, Jerry, como único referente de punta. Mónaco juega de esta manera. Andrés en el arco, Marcelo, Marco en la línea central. Fran un poquito más adelantado, prácticamente en la primera línea de volantes. Joaquín por derecha, Matías por izquierda, en punta, Radi. Muy bien, cuando viene un remate de Marcelo, Daniel, desviado, hay nuevo saque de esquina. Muy bien, hay córner entonces para Mónaco. Ahí está Mónaco. Se juega la Liga Francesa. Va a sacar Alianza. Desde el fondo. Pelota larga. Cuidado. Se venía por acá Jerry. No se hablaron ahí los jugadores de Alianza. Entonces ya hay saque de banda para el cuadro de Mónaco, Daniel. Hasta aquí partido. Sí. Muchas ocasiones de gol. No se hablaron. Tienen que hablarse por WhatsApp, muchachos, en el partido. Pelota larga. Ahí estaba el equipo de Mónaco. Cuidado, recuperaba Gerson. Joaquín. Vaya.
El arco, la pelota en el horizontal. Aparecía por aquí el número 15. Aidán. Así es, no me lo pusieron aquí en el número. O 16. Estoy viendo este partido entonces. Saca de arco. Saca Aidán, Mónaco. Yo te apoyo. Muy bien. ¡Cuidado! ¡Golano! Afuera el balón. Parecía que entraba. Magnífico el arquero. Sigue la respuesta, la pelota al medio. El arquero. ¡No! ¡Pero qué ven mis ojos! Sacó la pelota dentro de la línea. Marcelo. Entrega para Joaquín. Sale Frank. Reparte balón para Marcelo. Cambia de sector Marcelo. Se equivoca en la entrega. Recupera Mónaco. Tosquito. ¡Oh, Rodín! ¡Arquero! Sacó la defensa. Sacó al lateral. Bien el arquero. Te lo dije, Daniel. Ese arquero va a camino a ser figura. Sacó la pelota lateral. Me parece que no decide bien. Era que abra un poco más el pie para poner y colocar la pelota a un lado del arco. Sí, pero sin embargo también el arquero de Alianza muy seguro. Eso sí. Se llama Davis Chirinos. Tiene una gran talla también el arquero. Parece que tuviera 18 años. Sí, tiene talla. Sí. Marcelo. Cruza línea central. Marcelo al arco, el arquero. El arquero que está atentísimo, lateral. Bien el arquero, nuevamente. Se juegan las semifinales de la Champions. Al lateral. Es el torneo de menores, el arquero. Ahí saca de arco. ¿Verdad? Muy bien. No había olvidado del arquero. Siempre la gente de producción, ¿no? Siempre nuestros seguidores, Daniel. Ahí saque de portería. Me había olvidado del por ahora y solo por ahora. Mira, Daniel, mira. Está que trabaja el día de hoy, Denis, Daniel. Ha traído canchita, gaseosa. Está bien. Falta el café, por favor, Denis. Denis, yo creo que encontraste tu puesto aparte del muñequito. Señores. Yo creo que mi amigo Denis encontró su puesto real. Aparte de vestirse como muñeco, ahora servir de esta manera. Señores, está recuperándose el arquero que tiene la talla del juez. Increíble. Va a sacar entonces el guardameta del equipo de Alianza. Pelota larga. Buen saque, ¿ah? Sí. Se viene Alianza. Cuidado, David Matías metía el balón. Con todo encima de Ray, no hay nada. Es un contacto normal del fútbol, dice el juez. Metía por la izquierda. Ahí lateral. Sí, ya hay saque de banda para el conjunto del Principado. Entonces, cuidado. Sacaba el Mónaco Alianza. Francés, recupera Alianza. Pelota por la izquierda, la pide Zorrito Aguirre. Sacó la defensa. Se viene con todo Marcelo. Sigue Marcelo. Mete Marcelo por la derecha. Cierra con todo el número 16. A fondo. Era Hugo, es el número 16 o el número 116. Nuevo saque de banda para el cuadro blanco y azul. Alianza Callao tiene un número 16 o 116. No, 16. Mira cómo han puesto acá. Tú sabes ya quién está ahí en planillero, ¿no? Sí, ya sí. Ya sabes más decirlo. La verdad que debemos estar como una verga aquí en producción para darle a Gemelo. Lateral. Con una verga. Lateral. Muy bien. Al lateral. Vamos a ver. El popular shootout. Ahí lateral. Entonces. La gente sí me malinterpreta. Entonces. Pelota larga. El centro que va. No, que malinterpretan siempre ustedes. Viene Alianza. Pelota larga. Muy bien. Seguimos. Cuidado, Daniel. Se venía con todo el cuadro blanco y azul con Gasparín. Ahora sí, hay lateral. Saque de banda, Daniel. Sí, saque de banda. La pelota en el corazón del área. Sacó la defensa de Mónaco. Uy, el balón. Cuidado. Hay lateral entonces para Alianza. Ya le he dicho, joven, que narración tiene que estar especificado muy bien. Lateral. Muy bien. Cuidado, recupera Alianza nuevamente en el bloque central. Saca el balón, pelota larga. Joaquín va a la marca. Bien, Joaquín, Radir. Limpia la jugada por derecha. Vaya. Se viene con peligro el número 20, Joaquín. Joaquín, lateral. Lateral para Mónaco. Vamos a ver. Han cambiado. No, han cambiado de canchero. Es lateral. Han cambiado de canchero, ¿no? Sí, han cambiado de canchero. Es lateral. Este queda.
Está rico, sí, su cancha. Viene Mónaco. Joaquín. Joaquín que va. Cuidado. Señoras y señores. Hay córner. Hay córner, cuidado. Todo le empezó a Roger. Hay córner. El centro que va. Cuidado con Marcelo. Marcelo. Sacó la defensa. Sacó la defensa. Cuidado. Cuidado que se viene con todo. Exacto. El cuadro de Mónaco, Daniel. Estamos en Lima, Daniel, no en Trujillo. Cuidado, atención. Se viene con todo David. Ahí saca de arco. No hay palabra mal dicha, sino mal pensada. Señores, ahí saca de arco. Daniel, no, saludos. Ese es mi lema, esa es otra. Daniel, saludos para Chique. Señores, también. Sí, un saludo para Chique, el hombre más trabajador de la empresa, Liga Empresas. Muy bien, saque de portería, Daniel, ¿eh? Cuidado. Estamos 1-0, por ahora triunfo del Mónaco. Sí, triunfo del conjunto francés. Hay tiro libre para Alianza. Ah, no, para Mónaco. La cobra Guillén. David Matías. Cuidado. Joaquín, así es. Joaquín. Engancha Joaquín. Lo mira Joaquín. Pasa Joaquín. Mete en el esférico. Al final cobre el juez. Tiro libre en salida para Alianza. Ahora sí, cuidado. Nuevamente intentado. Hoy, Roger, te he visto comer todo el día, hermano. ¿Eh? No, que está buena la cancha, como te decía. Viene Alianza. Va, Eric. Cuidado, Eric. Eric que sigue. Eric que va. Un avión, va, Eric. ¿Eh? Sí. Nuevo saque de banda. Cuidado, el atención. Centro se viene con peligro. Viene Mónaco. Y ahora. Viene Marcelo. Marco que viene. Sacó la defensa. Joaquín tocaba la pelota. Vamos a ver. Hay lateral. Falta. Muy bien. Daniel, lindo tiro libre, ¿eh? Vamos a ver, va David. David frente a la pelota. Se prepara David, puede estar el segundo. Atención. Aroma de gol. Va el conjunto francés de Mónaco. Vamos a ver. El centro que va a corazón del área. Al arquero. ¿Cuán largo es? Sacó. Al lateral. El arquero David Chirinos, ¿ah? Un baluarte en el arco del cuadro blanquiazul para evitar el segundo gol. Ahí saque de banda. Tremendo arquero, casi 2 metros. La va a meter dentro del área. Cuidado que hay peligro, viene Alianza. Mete el balón, Marcelo. ¡Sigue Marcelo! Lo jalaron para Mónaco del Real Madrid. Va a haber un cambio, ¿eh? Se viene Reinaldo. Se viene Alianza. La pelota venía para Joaquín. Sacaba. Gerson. Mete Gerson. Cuidado, engancha. Se viene Alianza, Huguito. Hugo, sigue Hugo. Pasa Hugo, mete el servicio por la derecha. Sacó el bloque central. Viene Alianza. Con todo metía Joaquín. Gerson. Marcelo. Sigue Marcelo. El balón traspasa la línea lateral. Aplaude la tremenda hinchada en Occidente, en zona VIP. Ahí está. Sensacional, 20.000 almas arriba. 30.000, Daniel. 30.000 almas, entonces, en la zona VIP, sensacional. Tribuna llena, ¿eh? Tribuna totalmente llena. Con está la gente de Mónaco también, Daniel, sí, no olvides la gente de Mónaco. Ahí está, ya ves. Totalmente llena, 35.000 abajo, almas. Sensacional, 4 sapos de yapa. Venía Alianza. Está la gente de Mónaco, ¿eh? Sí. Directamente desde Francia han venido, ¿eh? Desde Francia para ver al club francés. Señores, claro, vamos a ver. ¿Va Jerry o no? Va Joaquín, creo. Joaquín frente a la pelota o Jerry, vamos a ver. 4 hombres en barrera, una barrera muy nutrida. Puso 4 el arquero, ¿ah? Muy bien. Atención, puede estar el empate, ¿eh? Por ahora estamos 1-0. Hay tiro libre para Alianza. ¡El tiro libre! ¡El arquero! La sacaron de la línea. Marcelo que sale. Lateral. El lateral entonces. Vamos a ver. Ay, señor, cómo usted copia la alineación. Ya me tiene ya, pero harto, joven. Cuidado, el centro. ¡Gol! ¡Gol! Alianza, revienta la caldera en Matute. Señoras y señores, Alianza 1, Mónaco 1.
apareció el responsable del gol. Luego les informo. Ahí está Mónaco. Daniel, entonces estamos 1-1, ¿ah? 1-1, se emparejó ya el marcador. Entonces, por ahora, y solo por ahora, estamos 1-1. Cuidado que se viene David. Davidcito, David viene para Mónaco. Viene David, engancha. Sigue David, gran gesto técnico para cambiar la pelota. Se viene, engancha. ¡Gol! ¡Gol! De Mónaco, lo hizo Joaquín. Joaquín para el equipo francés de Mónaco. Aparecido Joaquín, el responsable de gol. Apareció Joaquín, entonces ya el número 20 del Mónaco para poner las cosas 2-1 por ahora. Entonces, triunfo parcial del Mónaco. Apareció el 20. Cuidado, venía el remate ahí cerca por parte del cuadro Gron. Entonces, va a haber ya saque de portería. Saca ya el arquero Andrés. Sale jugando ahora al cuadro del Mónaco. Atención, cuidado. Viene bien por la banda izquierda. Va David. Quiere David. Sigue David, intenta David, intentaba David y el balón que se va fuera del terreno de juego. Ahí, saque de banda. Saque de banda ya entonces. Vamos a ver. Estamos 2-1, ¿ah? Buen partido hasta el momento. Entonces va a sacar Marcelo. Se prepara Marcelo. Saca ya Marcelo. Buscando ahí a los atacantes del cuadro de Mónaco. Entonces nuevamente balón disputado. Otra vez va con toda Alianza. Va Alianza, quiere Alianza, sigue Alianza. Intentaba Alianza, mejor aún la defensa de Marcelo. Y el balón que se va nuevamente fuera del campo. Sí, gran partido, lo está ganando Mónaco, entonces lo volteó rápidamente en el encuentro. Primer tiempo, Roger. Cuidado que se viene remate de David, todo invalidado, está todo invalidado. Hay una nueva falta entonces ya, va a haber saque de banda entonces ya, mientras Daniel conversaba conmigo algo personal. Ahora sí, va a haber tiro libre en salida para el cuadro blanquiazul. Estamos 2-1, ¿ah? Cuidado, atención, venía el centro, otra vez el balón que se va fuera del terreno de juego. Free intenso, ¿ah? Que está haciendo aquí en San Miguel. Va a ver saque de banda, entonces. Cuidado. Sale ya Aidán. Va Aidán, le pega ese balón. Aidán. Intentaba Aidán sorprender a Andrés. Va a ver, entonces ya saque de portería nuevamente. Daniel siguió al baño. Ajá. Saca, ahora sí el arquero, ¿ah? Saca el arquero. Saca el arquero, ya entonces. Atención, cuidado, se viene el cuadro blanco y azul, intentaba Jefferson, va Jefferson, sigue Jefferson, la pierde Jefferson, nada, es el contragolpe ahora, sin embargo, buen robo Jefferson, acá puede estar, solo Gasparín, si lo ven, solo Gasparín, nunca lo vieron a Gasparín, y el balón que se ve, se fue fuera del terreno de juego, entonces ya sale jugando nuevamente Mónaco, balón disputado, el balón otra vez fuera del terreno de juego, estamos 2-1, ¿eh? Desde San Miguel, sale jugando ya el cuadro de Mónaco. Muy bien, ahí saque de banda, ¿eh? Va a sacar el cuadro de Grone. Se prepara ya. Vamos a ver. Saca Eric. La mete Eric. Cuidado, atención. El cabezazo. Y el balón que se paseaba por el área chica. Nace el contragolpe ahora por parte de Mónaco. Buena jugada personal. Acá puede estar el tercero. Atención, se la hacen bien. Ay, 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 ay. Se ve el tercero nomás. Cerca estuvo el Mónaco. Cerca, no le hicieron bien entonces. El marcador sigue siendo el mismo. Cuidado, pase en corto. Va David, suelta bien para Marcelo. Va Marcelo, quiere Marcelo, intentaba Marcelo pasar ahí sobre la marca Eric. Hay nuevo saque de banda. ¿Cómo vamos, Roger? Lo sigue ganando Mónaco, ¿no? Lo sí, 2-1, Daniel, gana Mónaco. Retomamos nuevamente la cabina de prensa. Tuve que hacer una situación muy importante. Unos business ahí, Daniel, ¿no? Estamos aquí nuevamente. Cuidado, aguántame que se viene Aidán. Aidán, viene Aidán, intentaba Aidán meter el pase para Gasparín. Cerca, nuevamente estuvo Alianza. Cuidado, atención, va nuevamente el conjunto blanco y azul. Resta bien con todo la defensa del Mónaco. Y el arquero que simplemente ya acompaña con la mirada. Ahí saque de portería. Va a sacar el buen arquero David Chirinos. Saca ya David. Sacó David. Sacó largo ahí buscando a los delanteros del conjunto aliancista. No la pudo parar bien ese balón. Cuidado que se viene con todo ahora Mónaco. Va Mónaco de la mano de Joaquín. Intentaba Joaquín por la banda derecha. Entonces, nuevo saque de banda. La va a meter ya al área chica. Viene el cabezazo. Le quedó lindo para David. Puede sacar el remate. Buen cierre de Eric ahí. Cerca nuevamente el cuadro de Mónaco para ampliar su ventaja. Estamos 2-1. ¿Eh? Cuidado, atención, el cabezazo. Mejor aún la defensa del cuadro aliancista. Y el balón que se va afuera del terreno de juego.
Va a haber saque de banda para el cuadro aliancista. Sacó Gasparín. Resta bien con todo. Fran se molesta. Yerick, nuevamente cuidado. Otra vez saca ahí con todo la defensa grande. ¿Ah? No quieren complicaciones en el fondo. Otra vez viene ya Mónaco. La van a meter buscando a David. Puede ser David. Intentaba David ahí. Se luce la defensa del cuadro aliancista con saque de banda. Final del primer tiempo, entonces, el marcador 2-1. Vamos a un corte comercial y venimos ya con la parte complementaria. Estamos de vuelta ya entonces para vivir la parte complementaria de este partidazo. Por ahora es triunfo parcial del conjunto del Mónaco entonces. Todo listo, ahora sí, César Guillén. ¿Cómo tú dices, Roger? Cuéntame, Daniel. ¿Todo listo, todo preparado? Así es, Daniel, me gusta tu entonación, me gusta que copies cosas positivas mías. Ahora sí, arrancó la parte complementaria. Juegan ya los equipos de Mónaco y Alianza. Por ahora es clasificación del Mónaco, ¿eh? Salió con todo ya el cuadro blanquiazul también de Mónaco. Va con Joaquín, va Joaquín, sigue Joaquín, avanza Joaquín. Pasa uno, pasa entre dos Joaquín. Buen robo de balón por parte de la defensa aliancista. Atención, va por la personal, intentaba la personal también Jerick. Hay nuevo saque de banda ya para el cuadro Grone. Se prepara para ejecutarlo entonces, vamos a ver. La meten buscando el arco defendido por el buen portero que tiene también Mónaco. Cuidado, atención, se viene con todo nuevamente el cuadro aliancista. Nuevo saque de banda. Empezó con todo el partido en busca de Alianza de ser un poquito más ofensivo, pero hay que tener cuidado atrás en la parte defensiva. Muy bien, ahí estaban los comentarios, ¿no? Hay que comentarle también a la gente que Juan tiene un póster del Mago Melsi en su cuarto, ¿eh? Cuidado con eso, ¿no? Muy bien. Sale jugando ahora el cuadro aliancista. Entonces va Jerick, intentaba Jerick ahí. Ahora bien con el pase en profundidad. Puede estar Gasparín. Intentaba llegar Gasparín ahí. Agarró bien el arquero del Mónaco, Andrés. Entonces, cuidado. Atención, se viene con todo el cuadro del Mónaco. Otra vez saque de banda.
Saque de banda ya, va Marcelo. Se prepara Marcelo entonces. Saca ya Marcelo. Otra vez, cuidado, balón disputado, balón intenso. Otra vez va Marcelo, sigue Marcelo, vaya Marcelo. La juega bien para Joaquín, va Joaquín. La pisa bien Joaquín, saca remate Joaquín. Venía remate de Joaquín. Buen enganche que hizo contra Aidan. Ser que estuvo en esta. Sí, trataba de atacar aquí el conjunto de Mónaco. Nuevamente ha tomado las... cuidado, acá el balón lateral. Nuevo saque de banda para el cuadro Grone. Entonces ya, vamos a ver, saca Aidan. La pide Aidan. Rasta con todo bien la defensa aliancista buscando a los delanteros. Cuidado con el bote arquero. Ay, ay, casi, casi se complicaba. Sin embargo, ya atrapa bien la redondita. Así es. Acá el balón se va afuera. Está tratando Mónaco de liquidar el partido. Está quedando mal parado Alianza. Ojalá que el partido se equilibre también en la mitad de la cancha, Roger. Muy bien, entonces, mientras Daniel chatea, ahí saque de banda para el cuadro aliancista. Saca ya el cuadro aliancista. Cuidado, atención. Nuevamente viene con todo el cuadro blanco y azul intentando ahí. Otra vez hace el contragolpe. Va Reinaldo. Intenta Reinaldo. Se acaba el remate Reinaldo y el balón que se va al saque de esquina. Saque de esquina ya para el Mónaco entonces, que está ganando 2-1. Viene el centro, cuando ya está todo invalidado. Hubo falta, dice Guillén. A ver, ¿qué cobró finalmente Guillén? Saque de portería simplemente entonces ya. Sale jugando el cuadro aliancista, buscando ahí a los atacantes, buscando a Jefferson, buscando a Gasparín. Nuevamente va Alianza. Quiere Alianza, intenta Alianza. Nuevo saque de banda. Sí, un partido muy interesante. Desde el inicio del partido creo que Mónaco empezó a dominar las situaciones también más claras del encuentro. Luego Alianza se fue acomodando en el terreno de juego, pero creo que las pelotas divididas está ganando más Mónaco y quiere liquidar el partido en cualquier momento. Alianza tiene que adelantar un poquito más sus líneas, pero tener cuidado en el fondo, en el bloque posterior. Va Yerick, sigue Yerick, quiere Yerick, vaya Yerick, la pierde Yerick. Sin embargo, gana ya un saque de esquina o no, a ver. No, finalmente entonces ya saque de banda para el Mónaco. Así es, va a haber saque de banda, lo va a hacer, me parece que es... A ver, ahí está el saque de banda entonces ya. Cuidado, otra vez, mete con todo Hugo. Balón dividido que se disputa intensamente. Otra vez va con toda Alianza, sigue Alianza intentando. Ahora va con Marcelo, nace el contragolpe. Atención, va Mónaco, solo Joaquín, solo Joaquín. Está solo Joaquín, que rebote el arquero. Salió en fase el arquero, puede estar acá el tercero. Viene Álvaro con todo, puede sacar el remate Álvaro. Intentaba Álvaro, ahora nace el contragolpe. Y ese viene con todo el cuadro blanco y azul. Y el arquero sin problemas, ese dueño ya de ese balón. Ahora va Joaquín, ¿ah? Cuando ya todo está paralizado, hay un jugador tendido en el terreno de juego. Entonces, se acerca ya el paramédico, Daniel. Sí, me parece que en esa pelota dividida cae mal el arquero, el jugador del conjunto de Alianza. Lo están atendiendo ya, espero no pase a mayores. El partido para que se vuelva a reanudar. Creo que el juez está hasta el momento arbitrando bien. Al margen de lo que está desahuciado, creo que ya está mejor en el encuentro. Falta un partido nada más. Solamente un partido en el encuentro. Hace rato estaba tirado y acá en red de cancha. Se acaba de recuperar. Sigue, ahí saca de arco. Sigue, Daniel. Sigue. Va a salir de fondo Mónaco. Vamos a ver. Pelota larga. Sacó bien el conjunto francés. Cuidado el centro que va. Lateral. Lateral. Vamos a ver. Estamos en el penúltimo partido, ¿ah? De ahí falta un partido más, donde van a jugar también nuestros amigos de Sanji Soccer. Va con todo Gasparín, entonces acá, intentando Gasparín hacerse dueño del balón. Cuidado que se viene con todo Mónaco, otra vez resta bien con todo la defensa. Va ahora Hugo, va Hugo. La revienta Hugo, nuevamente balón dividido, atención, cuidado, viene con todo el cuadro del Mónaco. Buena jugada individual, guarda que te complica, se complicó, se viene con todo Yerick, va Yerick, quiere Yerick, sigue Yerick, vaya Yerick, la pisa Yerick. Vamos a ver qué hace Yerick, se apoya bien para Gasparín, va Gasparín, quiere Gasparín, sigue Gasparín. Se apoya ahora con su central. Vamos a ver. Guarda, que te complicas ahí. La revienta simplemente. Ya Hugo no quería complicaciones. Resta. Sin embargo, ya puede sacar el remate. El arquero. Y el arquero nuevamente agarra bien ya ese balón. Decide mal, ¿no? Decide mal. Habían quedado 3-2. Superioridad numérica de Alianza. No aprovecha el número 45. Y al final se lamenta, pide disculpas y sigue el partido. Saca Marco ya entonces, que viste el número 5. Sacaba Marco entonces ya. Otra vez va con Marco. Dominio ya ese balón, buena jugada, cuando hay falta, falta, dice ya el juez, entonces hay tiro libre para el conjunto del Mónaco. Sí, sí, otro jugador que está con un golpe, ya se está reponiendo,
Se va a reanudar nuevamente el partido. Primer tiempo, segundo tiempo, ¿no, Roger? Segundo tiempo, Daniel. Muy bien. Lo gana el equipo de Mónaco, ¿no? 2-1. Muy bien, tiro libre para el conjunto de Mónaco. Y usted lo ve por las pantallas de Liga Superior. Pues sí, en Facebook, entonces, cuando ya se viene el cobro. ¿Eh? Va David. Y el arquero con los pies agarra ese balón. En dos tiempos. Sale ahora jugando ya el cuadro blanquiazul. Cuidado. Atención, balón dividido. Otro cabezazo ahí. Vamos a ver. Intentaba bajarla Joaquín y el balón que se va fuera del terreno de juego. Saque de banda entonces ya. Que hace el cuadro blanquiazul. Por ahora está quedando fuera. Va a haber nuevo saque de banda. Vamos a ver. Está el balón. Ahí está. A ver, ahora sí. A ver, Jefferson. Se prepara Jefferson. Saca Jefferson. Cuidado. Atención, va Yerick. Quiere Yerick. Sigue Yerick. Vaya Yerick. Se complicó la vida Yerick. Va ahora con todo el cuadro del Mónaco. Atención, cuidado. Sigue atacando el cuadro blanquiazul. La perdieron y va Reinaldo. Va Reinaldo. Quiere Reinaldo. Intentaba Reinaldo pasar ahí. Va Joaquín nuevamente ahora. Abre bien por la banda izquierda. Mejora aún la defensa del cuadro Groni. Nuevo saque de banda para el conjunto del Mónaco Fútbol Club. Sí. Viene con todo Joaquín. Atención, cuidado. Viene Joaquín. Puede pegarle. No se animó nunca a parar. Remate. Resta bien ahí. Cuida bien su balón también el defensor blanquiazul cuando hay falta. Falta en ataque. Y hay otra falta en ataque de Alianza. Trata de liquidar el partido Mónaco en estos minutos de la parte complementaria. Alianza trata de aguantar y aprovechar tal vez algún error defensivo del conjunto de Mónaco, que hasta el momento se está defendiendo bien y lo está ganando bien en el partido. Sí, por ahora triunfo, ¿no? Ajustado, pero triunfo por ahora del cuadro del Mónaco. Entonces, estamos 2-1. La bajaba bien aquí Gasparín. Sin embargo, ya otra vez Yeri va a sacar el remate. Yeri intentaba el remate. Yeri ahí. Desviado simplemente. Seguimos 2-1 por ahora. Va a salir jugando ya el cuadro del Mónaco. Cuidado que te complicas. Salieron bien. Bajo King suelta bien para el medio. Atención, cuidado. La armaron bien. Y si la hacen bien, está el tercero. Atención, viene el centro. Gol del Mónaco. Apareció entonces ahí. Vamos a confirmar en breve el autor de la anotación. Ahí está, el número 8 entonces. Apareció Matías, responsable del gol, para poner ahora las cosas 3-1. Sí, estaba temiendo esta Alianza, ¿no? Mónaco aprovecha, golazo. ¡Gol! ¡Gol de Aidan! Apareció Aidan entonces ya para acortar distancias, para poner las cosas ahora 3-2. Apareció Aidan, el número 16 en el cuadro blanquiazul. Gran gesto técnico en el tiro libre para el conjunto aliancista. Y pone el 3-2 en el encuentro. Sigue el partido, Roger. Partidazo, ¿ah? Partidazo. Entonces ya viene el centro. Cuidado, atención. Resta bien con todo Jefferson. Otra vez, guarda que te complicas ahí en la salida. Le cae a la marca David también. Vamos a ver cuando hay saque de banda. Saque de banda para Mónaco. Cuidado, atención. Balón filtrado. Puede estar acá el cuarto. No, vamos a ver. ¿La tiene Joaquín? Sí, Joaquín. Resta bien con toda la defensa del cuadro blanquiazul. Y atención, viene el contragolpe. Buen pase en profundidad. Atención, viene Yeri. Sí. Gol. Gol de Alianza. Apareció nuevamente el cuadro blanquiazul. Apareció Yerick con el dorsal número 45 para poner ahora las cosas 4-2. Cuidado, 4-2 vamos. 4-2, Daniel. Muy bien, 4-2. Mientras entonces tú chateabas por ahí, acá una cantidad de goles, ¿ah? Muy bien, nuevamente seguimos con el partido. Entonces, Baida. Roger, estamos 4-3 en el partido, ¿ah? 4-3, a ver. 4-3 estamos, ¿ah? Juan, mientras Juan habla con su machete, a ver. 4-3, muy bien. Muy bien. A ver, 3-3, total, confírmeme, Juan. Estamos 3-3, yo no sé, muchachos, la verdad. 3-3, ahí está, ahí. Eso es lo que estoy diciendo en ese momento. Muy bien. Estamos 3-3. Estás atento, Daniel. El juez se ríe porque él está más borracho que nosotros y está arbitrando bien. No, el frío, Daniel, marea. Son cosas. El frío marea, Daniel. Pero bueno, o sea, está haciendo un buen trabajo. Bien, señores. Muy bien. 3-3, ¿ah? Estamos 3-3, sí. Le hemos robado una sonrisa, Guillén. Sonrisita, Guillén. Sonríe, Guillén. La verdad que es un show más dentro del campo de juego. Saque de banda. Entonces ya estamos 3-3 por ahora y solo. Por ahora todo se definiría desde la vía de los shootouts. Así es, Roger. Por ahora y solo por ahora. Cuando hay falta, ¿eh? Hay falta entonces ya contra el jugador del Mónaco. Hay tiro libre. Vamos a ver. Hay tiro libre para el cuadro del Mónaco. Le va a pegar David.
Le va a pegar el número 8, ya agarra el balón. Vamos a ver, se arma la barrera también del cuadro blanquiazul. Vamos a ver, ¿eh? Aroma de gol, se prepara David. Vamos a ver, se arman las parejas también ya en el área chica. Ordena su barrera el arquero, viene el remate. El arquero, nuevamente remate. ¡Gol! Marcelo. ¡Gol del Mónaco! Apareció Marcelo con el número 6 para poner ahora las cosas 4-3. 4-3, entonces vence el Mónaco Fútbol Club. Sí, se concentra el jugador número 16. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! No hay nada, no hay nada. No hay nada, entonces parecía que entraba cerca estuvo Aidán. Entonces seguimos las cosas 4-3, ¿ah? Va a haber saque de portería. Va a sacar ya el cuadro blanco y azul que está cayendo por ahora 4-3. Cuidado. Ahora sí, se viene con todo nuevamente el Mónaco. Entonces otra vez ahí trataban de meter ese balón. Cuidado, otra el partido, vez. Roy, atención, el partido, viene Marco intentando, Marco por ahí. Va Roy. Joaquín, ¿ah? Va Joaquín, viene Joaquín, avanza Joaquín, quiere Joaquín, la pisa Joaquín. Pasa uno, quiere pasar entre dos Joaquín. Gana, sin embargo, ya un saque. El partido está. Todavía no termina, estamos 4-3, gran partido, lo puede empatar Alianza. Vamos a ver, Daniel, ¿ah? Viene el remate, el arquero. Nuevamente cerca el Mónaco, ha quedado sentido el portero, entre el paramédico. Bien el arquero también, ¿ah? En esa última intervención. Estamos 4-3, ¿ah? Partidazo aquí en la cancha número 1. Estamos ya en el penúltimo partido del día de hoy. Sí, hay un jugador tendido en el gramado de juego, en la, prácticamente en el área chica. Está a paralizar las acciones el juez. A ver, está chaleco, conversando por favor, con el jugador, producción. A ver si se recupera. Lo gana el equipo de Mónaco. Por 4-3. Un gran partido en este penúltimo encuentro en la Liga de Menores, Roger. Así es, Daniel, ¿eh? Mientras ya vemos si se puede recuperar o no el jugador. Vamos a ver, entonces ya ha quedado sentido, ¿no? En aquella última intervención, el buen arquero que tiene el cuadro blanco y azul, como lo es Davis Chirinos. Así es, Davis Chirinos. Muy bien. Va a haber cambio de arquero, Daniela, ojo. Ha quedado sentido entonces Davis. Sí, cayó mal, me parece. Cayó mal y va a haber cambio de arquero. Esto puede ser determinante para Alianza. Me refiero a la talla que tiene el arquero. Las pelotas aéreas casi las ha sacado todas. Me refiero a la talla del arquero. Vamos a ver. Muy bien, ya sale jugando entonces el cuadro blanquiazul. Atención, cuidado. Buscando ahí el arco defendido por el portero Andrés. Balón, a ver muchachos, es saque de banda, ¿eh? Saque de banda para el cuadro aliancista. Va a sacar Yerik. La va a meter Yerik. Toma vuelo Yerik. Atención, robó como 5 metros. Vamos a ver. Va Yerik. Viene Yerik. La va a meter Yerik. Viene el cabezazo. Cuidado, atención, el arquero. Gerson. Gol de Alianza. Nuevamente apareció Jefferson entonces para poner las cosas otra vez 4-4, marcador emparejado. Jugada preparada del conjunto de Alianza, bien ejecutada, gol de Alianza, empate partido. Cuéntame, Daniel. Te decía, jugada preparada de Alianza, bien ejecutada, gol de Alianza, empate el partido. Y temo por el arco de Alianza ahora. Hay que recordar al arquero, ¿no? Que el saque es con las manos, no con los pies, según las reglas de IFA 7, entonces ahí ya conversa Guillén. Vamos a ver. Todo bien, entonces va Guillén, le da unos tips también. Ahora sí, ya se va a reanudar el partido. Estamos 4-4, ¿eh? Aquí en la cancha número 1 del Complejo Deportivo La 9, desde San Miguel. A ver, ahora sí. Vamos con el Hotel Lima, dale. Me parece que va a haber un cambio en la portería, ¿o no? Sí, va a haber un cambio en la portería, entonces vamos a ver. Va a haber cambio, Daniel, ¿ah? Muy bien, hay cambio de arquero entonces. Hay cambio de arquero, otra vez, porque el arquero titular, ¿no? Habitual, Davis Chirinos, ha quedado muy sentido. Va a haber otra vez cambio de arquero entonces.
Ahora sí. Se acomoda los guantes. Ahora sí. Ya sale jugando el cuadro blanqueazul. Saca ahí el portero. Cuidado, venía, intentaba por ahí. El cuadro grande. Va a ver ahora. Saque de banda. Bayerik otra vez. Va a tomar vuelo como unos 5 metros más o menos. Bayerik se prepara. Bayerik. Atención, cuidado. Bayerik la va a meter. Bayerik viene el cabezazo. Cerca nuevamente el cuadro blanquiazul. Está que le funciona esta fórmula. Nuevamente ahora va Mónaco. Quiere Mónaco. Vaya Mónaco. Sigue el Mónaco de la mano de Franz. Intentaba Franz. Sin embargo, la roba bien Gasparín. Buen pase acá puede estar. Atención. Cuidado el arquero nuevamente. Ya se estaba levantando toda la tribuna para quitar el gol. Cerca. Nuevamente estuvo el cuadro blanco y azul. Seguimos 4-4. A partidazo. Primero al para segundo, cualquiera. Primero al segundo palo. Alianza. El servicio lateral. Iba a ser un gran gol. Y luego el pase en cortada a la espalda de la defensa. Iba a ser un golazo el de Alianza. Bien la respuesta del arquero. Gran partido estamos observando. Así es, entonces nuevamente ya el saque de esquina. Va a venir el cabezazo. Venía el cabezazo del número 30, Leonardo. Sin embargo, sin dirección. Ya sale jugando el portero Grone. La va a meter larga ahí buscando a los delanteros. Cuidado, atención. Bien a la marca. También iba Marco. Nuevamente va Mónaco. Va Mónaco. Buen pase en profundidad para Joaquín. Atención. Va Joaquín. ¿Quién es Joaquín? Intentaba Joaquín. Quería pasar entrar en la marca de entre uno y dos jugadores. Nuevo saque de banda. El partido está empatado. Para cualquiera, la verdad. Vamos a ver. Al lateral, me parece. Va Marco, me parece. Ahora sí. Vamos a ver. Ya la mete Marco ahí buscando a los delanteros. ¿Le queda para Franz o no? Atención, puede estar o no. Sigue nuevamente ahora el cuadro blanco y azul. Sacando. ¿Cómo se hace el balón? Le queda para Franz. ¡Gol! ¡Gol de Franz! Apareció Franz entonces para poner el quinto gol a favor del cuadro del Mónaco. Poner las cosas por ahora y solo por ahora. 5-4. Se viene la respuesta del cuadro blanco y azul. Va Aidan. Le pega Aidan. Desviado simplemente. Va a sacar el portero. Bien. Gran partido. Lo gana Mónaco ahora con un gran gol. Ahí la pelota quedó prácticamente boyando en el área y al final convierte el conjunto de Mónaco. Se pone adelante por un tanto arriba. Así es, entonces ya se pone arriba en el marcador el cuadro del Mónaco nuevamente. 5-4 el marcador, ¿eh? Cuidado, va a haber nuevamente saque de banda. Entonces ya para el cuadro blanco y azul, vamos a ver. Cada vez falta menos para que acabe el partido. Por ahora es clasificación del cuadro grone. Sí, lo gana Mónaco. Ahora tiene el arquero el balón de Alianza. Saca rápidamente. Se consume el tiempo. La parte complementaria, Roger. Así es, Daniel. Entonces seguimos aquí con el partido. Metía con todo Marco ahí ese balón. Que ya se va simplemente al saque de portería. La pide Yerik. Vamos a ver. La pide Yerik. Ahí está. Justamente sale jugando ya Yerik. Atención, cuidado. Buen cambio de lado. Sin embargo, intervenía un defensor ahí. Perdón, un atacante del cuadro del Mónaco. Viene el centro. Intentaba el centro, el cuadro del Mónaco. Nuevo saque de portería. Se prepara ya el arquero. Va a sacar largo. Saca ahí el portero entonces. La metía ahí. Cuidado, atención. Puede estar. Intentaba llegar ese balón también Aidan. Sigue atacando el cuadro del Mónaco. Cuidado, muy largo el pase. Va a haber nuevamente otra vez saque de meta. Sí, saque de meta. Alianza intenta empatarlo. Adelanta sus líneas. Se arriesga también al contragolpe. Pero busca el empate rápidamente en el encuentro. Va nuevamente el cuadro grande. Atención. La roba Joaquín. Va Joaquín. Sí, Joaquín. La pisa Joaquín. Vaya. Sí, Joaquín. Un golazo de Joaquín. Puede sacar el remate. Iba a ser un golazo de Joaquín. Se sacó hasta tres rivales encima. Cerca estuvo nuevamente el cuadro del Mónaco. Ahí saque de meta ya. Va a sacar largo el portero buscando a los atacantes. Buscando también por ahí la presencia de... Era el número... A ver... Gran gesto técnico de Joaquín en ese tres cuartos de cancha, sí, cuando acá hay un jugador tendido, que Joaquín precisamente hizo una gran jugada hace un momento, gran jugada individual, ahora prácticamente él cae solo y impacta en una zona de cuerpo que es muy dolorosa. Entra rápidamente el señor paramédico, que hoy ha estado pero atentísimo. Y bueno, ya se recuperó el jugador, prácticamente estaba haciendo, creo. Y va a salir. Sale Joaquín, sí. E ingresa Joaquín, ¿no? Así es. Una particularidad. Hay 32 Joaquines en el equipo. Salió Joaquín y entró Joaquín. Así es.
Muy bien, sale con todo. Mónaco se viene, Mónaco. Atención, va Yolvi. Sigue Yolvi, vaya Yolvi. Intentaba Yolvi. Va con Franz ahora. Mete con todo el cuadro francés. Atención, cuidado. Roba bien ese balón Gasparín. Sigue Gasparín, la pierde Gasparín. Nuevamente ya el poder del balón en el medio del cuadro del Mónaco. Otro saque de banda. Saque de banda ya. Cuando hay algunos roces por ahí. Ya ahí saque de banda. Saque de banda para el cuadro blanquiazul. Vamos a ver, cuidado, atención, viene con todo el cuadro de Alianza. Intentaba el remate, Aidán, final. Final del partido. Ha sido clasificación del cuadro del Mónaco. Aplausos para los muchachos de Alianza. Dejaron todo en el terreno de juego. Estamos ya llegando a la parte final de esta transmisión, pero falta un partido más todavía. Gran partido, creo que Mónaco lo gana bien, pero Alianza también se merece un aplauso porque lo peleó hasta el último. Lo peleó hasta el último. Al final una pelota ahí, casi cerca del área, determina el final del encuentro. Señores, nosotros nos vamos a una pausa clasificado. Mónaco, con nosotros será... volvemos, vamos a un corte comercial y regresamos en la Liga Superior para el último partido y el final del torneo. Ya regresamos, no se muevan.